Estoy viendo La Era del Hielo. He decidido ver todas las películas de Disney de nuevo en inglés, con subtítulos en inglés. Donde la hoja salía escrito con lápiz rojo, Catherine, yo te voy a matar, Catherine, yo te voy a matar, mínimo unas 30 veces. Queremos que se haga justicia. Queremos que se hagan responsables de lo que le pasó a mi tía, porque es por culpa de ellos. Lamentablemente esta situación fue escalando. Vamos a hacer todas las indagatorias y las investigaciones para que se establezcan también las responsabilidades. Lo sucedido con Katy es una situación dramática que no puede volver a suceder y sin lugar a duda se debe hacer justicia. Es una situación inesperada, sorpresiva, porque nada hacía pensar que la vida de la Katy se apagara de esta manera. La muerte de Catherine Yoma estremeció a toda la comunidad de Antofagasta. El pasado 7 de marzo, en víspera de la conmemoración del Día de la Mujer, la conocida profesora de inglés se quitó la vida tras denunciar en reiteradas ocasiones ser víctima de amenazas y acosos por parte de una alumna y su familia. Hoy, amigos, cercanos y familiares piden justicia y acusan una tardía respuesta por parte de las autoridades. La misma profesora, días antes de su deceso, señaló haberse sentido sola y abandonada. ¿Quién era esta querida docente? ¿Qué fue lo que ocurrió durante los meses antes de que su cuerpo fuera hallado sin vida? ¿Qué fue lo que falló para evitar que este hecho ocurriera? ¿Y quiénes se hacen responsables? Para mí es muy doloroso, hay muchos responsables que tienen que pagar por esto. Nos impacta mucho que haya tomado esta decisión, y si lo hizo fue por lo mismo, porque yo creo que ella quiere justicia y vamos a lograr y vamos a hacer justicia en nombre de ella. Estoy viendo La Era del Hielo. He decidido ver todas las películas de Disney de nuevo en inglés, con subtítulos en inglés, para captar vocabulario como técnico. Así que 10 de 10. Siempre alegre y participativa. Así describen sus más cercanos a Catherine, quien, además de desempeñarse como profesora de inglés, en sus ratos libres se dedicaba a la manicure y a la danza. Katy era tan carismática, destacaba siempre donde iba. Ella vendía gemas, entonces ella brillaba por donde pasara y dejaba su rastro. Era una persona muy alegre, con mucho carácter, era de una personalidad muy chispeante, tenía una sonrisa bien particular, entonces siempre fue una persona muy participativa, muy de las reuniones con sus amigos, muy creativa también como persona. Una gran mujer, una gran persona, una tremenda luchadora que nos enseñó mucho, con quien vivimos momentos muy lindos y con quien manteníamos un vínculo de amistad. Por lo tanto, la partida de Katy, a mí en lo personal, me marcó demasiado, caló muy hondo en mí. La joven de ascendencia libanesa tenía una vida tranquila y normal, pero todo eso cambió durante el año 2023. Desde el día, siempre lo voy a recordar, me lo encontré en el pasillo, cuando Catherine iba con una hoja en mano hacia Inspectoría o Convivencia Escolar, donde la hoja salía escrito con lápiz rojo, Catherine, yo te voy a matar, Catherine, yo te voy a matar, mínimo unas 30 veces. Ahí comenzó todo el suceso. La alumna la amenazó de muerte y, además de eso, la profesora fue agredida por el padre de la menor. La apoderada era apoderada de un niño de segundo básico y me la topaba a ella en el portón junto a la hija. El apoderado también se acercaban al portón y ahí fue cuando le agredieron. Relata lo sucedido, las personas involucradas, que son las mismas personas involucradas en temas anteriores, los nombres se repiten y la verdad es que me sorprendí mucho. Bien, Catherine denunció los hechos ante la dirección del establecimiento y la corporación municipal. Nunca habría obtenido una respuesta rápida a su caso, a pesar de los protocolos existentes. También acudió a Carabineros para interponer una denuncia, de la cual nunca tuvo novedades. Yo fui hasta el Consejo, en la primera semana del año 2022, yo fui al Consejo Municipal, estaba el alcalde. Yo le dije, esto pasa en la escuela B68. Hay mobbing, hay acoso, hay burla, es terrible.
A raíz de toda esta situación, la profesora tuvo varias licencias psiquiátricas durante el año pasado. Algunos de sus colegas señalaron que notaron un cambio de humor en Katherine tras las primeras denuncias de amenazas, pero luego habría vuelto contenta. Otros incluso dicen no haber notado ninguna alerta que pudiese vaticinar lo que ocurriría más tarde. Al contrario, yo en los últimos meses Katy había retomado sus actividades, Katy se dedicaba a hacer las uñas, hacía un montón de otras cosas y había retomado un poco su vida, entonces nos tomó totalmente por sorpresa esta situación. Katy era una persona muy alegre, muy empoderada, muy fuerte, ella movía masas, ella es una persona maravillosa, de hecho nos impacta mucho que haya tomado esta decisión y si lo hizo fue por lo mismo, porque yo creo que ella quiere justicia y vamos a lograr y vamos a hacer justicia en nombre de ella. Pero con el paso de los días y al no tener respuesta de las autoridades ante los incidentes y amenazas que vivía, decidió hacer una declaración pública tras ser agredida por un apoderado. Se trataba del padre de la alumna de quien ya había recibido amenazas. Me dirijo a ustedes en calidad de profesora Katherine Yoma Valdivia, con el objetivo de hacer pública mi situación en relación a los acontecimientos que he vivido en los últimos meses en mi lugar de trabajo. En particular, me enfrenté a una situación extremadamente preocupante relacionada con una estudiante del establecimiento. Esta estudiante mostraba comportamientos altamente perturbadores, tanto dentro como fuera de la escuela, incluyendo conductas autolesivas, acoso a compañeros y amenazas de muerte hacia varios individuos del curso. Katy tomó carta al asunto informando a Convivencia y a Inspectoría. Luego de no encontrar respuesta, de que la chica siguiera viniendo a clases, luego le dijeron que no se podía acercar más a la escuela, se aplicó aula segura, pero de todas formas la chica igual venía. En esta misma declaración, la profesora señala que todos estos comportamientos por parte de la alumna habrían partido el año 2022, pero que a pesar de las denuncias hechas en la misma escuela, de la derivación de la familia a un programa de gobierno e incluso de haber hablado con la madre de la menor, quien también le habría señalado a la profesora sentirse sobrepasada con el actuar de su hija, la situación no habría cambiado. El 24 de mayo, mientras realizaba mis clases de inglés en mi jefatura, encontré una nota amenazante que hacía referencia a mi nombre y a la frase "te voy a matar" en el cuaderno de la estudiante. A pesar de denunciarlo al director, me vi forzada a continuar la clase en estado de ansiedad y temor. Posteriormente presenté una denuncia ante carabineros por amenazas de muerte y recibí 2 días de reposo médico. Ella denunció públicamente la situación que estaba viviendo junto con otra colega también, con Bárbara, y en un hito, me imagino, de desesperación de ser escuchadas y atendidas, ya que vio que no se estaba haciendo algo por la situación que ellos ya habían mencionado al empleador. Situaciones que se describen detalladamente en este documento y que darían cuenta de que los acosos y amenazas por parte de la alumna y también de su familia persistieron e incluso aumentaron con los días. La estudiante que la amenazó solo habría quedado con una suspensión temporal, pero no habría sido retirada del establecimiento. En otro apartado de esta declaración, la profesora describe detalladamente el día en que fue agredida por este apoderado frente a 80 alumnos de primero básico. En el portón de la escuela apareció el apoderado agresor, padre de la estudiante agresora, y comenzó a decirme: ahora me las vas a pagar, eres una de profesora, te voy a pillar cuando te vayas. El apoderado agresor me tira de la mano con fuerza para quitarme el teléfono y corta una cuerda con la cual tenía atado el teléfono a mi mano. Después de eso tira y revienta mi celular con alevosía en el piso, y la inspectora presente lo recoge diciendo: no, hijo, así no. A pesar de mi solicitud de ayuda, la situación no fue manejada de manera efectiva por parte del personal presente, lo que me dejó en un estado de shock y temor. Y siempre, como siempre ha sido, intentan bajarle el perfil a las situaciones que ocurren en esta escuela. En estos momentos no recuerdo bien, pero es lento, más si era parte de la chica, era nieta de la inspectora de patio y la inspectora es conocida, entonces todo fue más lento y intentaron bajarle el perfil. Katy se comunicó conmigo el año pasado, a final de año, y viene apenada porque vio que su caso no había avanzado, que seguía archivado, que no se había movido nada.
profesora además relató que sufrió cuadros de ansiedad por el miedo que le generaron las amenazas de muerte y que, en lugar de sentir protección por parte de la escuela, se sintió sola y abandonada. Es terrible que se haya llegado a este extremo por no tomar carta al asunto y hacer los protocolos correspondientes, partiendo desde el establecimiento, a corporación y también incluyendo a la mutual. Sí, ella esperaba que la apoyaran. Ella quería que la apoyaran, así como ella apoyó a tantas mujeres cuando le pasaban cosas, ella quería lo mismo y acá nadie la apoyó. Nadie le creyó, nadie fue capaz de investigar, nadie fue capaz de hacer nada. Y queremos que la muerte de nuestra tía no quede en vano. Queremos que se haga justicia, queremos que las personas que no la ayudaron el día de hoy den cara. Tras estos hechos, Catherine denunció no haber recibido ayuda ni respuesta por parte de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, así como tampoco por parte de la escuela. También le habría contado a sus amigos lo que estaba viviendo y de su preocupación por no ser escuchada. Nació un compromiso de la misma Comisión de Educación del alcalde y ese registro está porque está en YouTube. Entonces para mí es muy doloroso, hay muchos responsables que tienen que pagar por esto. Primero un sinsabor, tiene un dejo de injusticia porque Katy en su momento golpeó todas las puertas, siguió todas las vías administrativas y no tuvo acompañamiento oportuno a toda esta situación que podría haber tenido una salida justa, una salida a tiempo y la situación de hoy no se estaría lamentando. Otros docentes de este colegio aseguran también haber vivido episodios de violencia. Algunos incluso prefieren no revelar su identidad precisamente por temor. Acá en el establecimiento se generó un movimiento antifuna porque estaban funando a este profesor. Entonces yo, al no sumarme en este movimiento, igual recibí este tipo de acoso laboral. No es tipo, lo recibí. Me quitaron el saludo, me empezaron a mirar feo, se burlaban de las situaciones que ocurrían, me acusaron por ser amiga de Katy, porque ellos sabían que yo era amiga de Katy. Me empezaron a acusar que filtré un video cuando jamás filtré el video. En el caso de Catherine, solicitó durante el año 2023 un cambio de establecimiento, precisamente porque sentía que en la escuela su vida y su salud estaban en riesgo. La petición fue aceptada y desde el 1 de marzo ingresaría a una nueva escuela, pero con un gran inconveniente. Catherine iba a pasar de 46 horas semanales a solo 16 y por lo tanto su sueldo se iba a ver disminuido a solo 300.000 pesos mensuales. Al cabo, esa fue la resolución que le dieron, removerla a una escuela, pero ojo que no fue así de fácil. Katy estuvo mucho tiempo golpeando puertas tras puertas para encontrar un establecimiento y al final le encontraron uno donde la castigaron quitándole de 44 horas, le dieron 16 horas a modo de castigo. Por supuesto, mucho su remuneración. Claramente, Katy era una profesional muy completa, una persona muy culta, muy sabia, con cursos. No estamos hablando de una mala docente. Entonces, eso es un castigo. A ella le quitaron lo que más amaba, que era la pedagogía y su curso. En mi rol de concejal, en su momento nosotros advertimos en sesiones de consejo municipal la situación que ella estaba viviendo a la Corporación Municipal de Desarrollo Social y a su presidente, el alcalde Jonathan Velázquez, esperando que estos tomaran las medidas que correspondían para detener esta situación que estaba viviendo y protegerla. Lamentablemente esta situación fue escalando. Vamos a hacer todas las indagatorias y las investigaciones para que se establezcan también las responsabilidades. Lo sucedido con Katy es una situación dramática que no puede volver a suceder y sin lugar a dudas se debe hacer justicia. Hace algunos meses justamente con ella denunciábamos en las entidades correspondientes lo que ella estaba pasando. Ay, Seba, mira, te dejé ahí el regalo, espero que nadie lo saque. Vine. No puedo venir otra vez, pero ahí está. En su sostenedor, la Cooperación Municipal de Desarrollo Social, no le daba una respuesta clara, no resguardaba su integridad, su salud mental, etc. Por lo tanto, hoy día estamos clamando, llorando, la partida de una profesora, de una mujer. Una familia hoy día no tiene descanso, no tiene tranquilidad, porque ve que su ser querido se fue esperando una solución, una respuesta. Intentamos comunicarnos con la Corporación Municipal de Desarrollo Social, pero declinaron referirse a este caso debido a que la investigación aún se encuentra en curso. Esperamos justicia porque estoy segura que esto no es el único caso, existen muchos más casos. Somos la voz de todas estas profesoras, de todos estos profesores que callan por miedo. Yo fui una de ellas y me arrepiento mucho, pero ahora lo que tenemos que hacer es justicia por Katy, que se responsabilice la escuela, que se responsabilice la CMDS.
caso que enlutó a la región de Antofagasta y que pone en el entredicho el actuar de los entes responsables que deben velar por la seguridad de toda una comunidad educativa para que hechos de acoso y amenazas entre docentes y alumnos no terminen con un desenlace tan lamentable como el de esta querida profesora. Queridas amigas y queridos amigos, voy a hacer un video para rescatar la memoria de la profesora que tuvo que suicidarse en Antofagasta, de acuerdo al video que les acabo de exponer. En todo momento, cuando ocurren estos hechos y otros similares o más graves, nadie analiza la causa o el origen del mal. A pesar de que está viviendo la población de Chile, aquí hice un pequeño recuento, en un país donde impera el asesinato, los robos, la corrupción política y también particular, el sufrimiento, la pena, el abuso, el miedo y la desesperación. Todos estos elementos condujeron a esta hermosa profesora a poner fin a sus días. ¿Por qué? Porque no puede haber una humillación más grande que a una mujer profesional de alto nivel, profesora de inglés. Una alumna la ofenda, la golpee, el padre de la alumna también la agreda y le destruya delante de 60, 70 alumnos su celular, y además comiencen a cometer el delito de amenazas de muerte en contra de ella sin que intervenga nadie, a pesar de todas las denuncias que ella formalizó. El alcalde, el consejo municipal, la corporación educacional, el Ministerio de Educación, el Colegio de Profesores y también los colegas de ella, pues, porque esos que aparecen declarando ahí a posteriori, post mortem, caramba, que hicieron poco o nada por ayudar a su colega, porque están muertos de susto. Ahora, esta descomposición, esta putrefacción, esta excrescencia que es la educación chilena hoy, esto se origina, como lo he dicho muchas veces, y por supuesto que esto se lo saltan por alto la mayor parte de los políticos, se origina en el año 1981, cuando Pinochet sacó del Ministerio de Educación a los establecimientos públicos y los metió a presión o a la fuerza a las municipalidades. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. ¿Cómo opera la relación municipalidad-escuela pública en Antofagasta respecto a estos hechos? Al final no hicieron absolutamente nada. Y eso usted se lo va a encontrar si va a hacer una denuncia a una comisaría de carabineros o de investigaciones. Si usted va a hacer una denuncia a Previred o a la Contraloría, es exactamente lo mismo. Nadie actúa en ninguna circunstancia. Y el chileno ingenuamente cree que si continúa votando va a ocurrir no sé qué efecto mágico, como una varita mágica que va a resolver todos estos problemas. Entonces estamos realmente en un circuito cerrado o en un callejón sin salida, en que por un lado está la maldad químicamente pura y la indefensión de las personas. Mire, lo peor que puede haber en Chile hoy es la educación. Voy a hacer una pequeña pausa y continuamos. ¿Por qué le digo que lo peor que hay en Chile es la educación? Porque ese es el templo del saber. Eso es lo que forma las sociedades, lo que forma las personas, lo que forma las generaciones, lo que forma el alma de un país.
Desde el año 81, con la famosa municipalización, todas las federaciones estudiantiles pasaron a ser del Partido Comunista o del Movimiento Anarquista. Y lo mismo pasó con el Colegio de Profesores hasta el día de hoy. Han pasado, ¿cuánto, señora o señor? 43 años. Y nadie se percibe del problema. Nadie, por ejemplo, ingresa a un aula en forma aleatoria, un inspector, por ejemplo, del Ministerio de Educación, y escucha la clase que está dando el profesor que está concientizando a los alumnos. Entonces, en el caso de esta profesora, fue una humillación por todos lados. Primero, porque ella es mujer. Segundo, porque es una profesional destacada. Tercero, porque ninguna persona puede agredir impunemente a otra, menos si se trata de una maestra. Tampoco puede un delincuente, un gañán, un muerto de hambre, como es el padre de esa muchacha, agredir él en apoyo a su hija, a esta profesora. Y esta profesora a su vez queda en la indefensión absoluta frente a todas las instituciones de cartón o de papel cuché o de papel bond que han creado, que no tienen ninguna eficacia, deliberadamente, para que no se tomen medidas como debería tomarse. Esto no va a cambiar. Haya las votaciones que haya las elecciones que haya, asuma fulano, sutano, merengano, esto no va a cambiar. El próximo video que voy a hacer va a ser el Programa Nacional Patriótico que yo le voy a proponer a Chile, especialmente a la gente que sigue mi canal. Y ahí se van a dar cuenta ustedes de cuál es la gravedad de la descomposición, de la putrefacción y de la inmundicia en la cual nos damos vuelta, sobre todo la inmundicia moral. Una persona con los valores de esta profesora, experta en danza, extraordinaria dominadora del idioma inglés, hermosa, fue víctima del odio, del resentimiento y de la envidia. Y lo que hicieron en el último término de pasarle de 46 horas, creo que a 15 o 16 horas, cosa que se muriera de hambre, o sea, ella fue la castigada al final. Ella fue la que sufrió las consecuencias de todo esto. Y ahí dentro de los que habla un, perdone que lo voy a decir, un imbécil que es concejal de la Municipalidad de Antofagasta. Y él aparece ahora como un aliado de la profesora. ¿Y qué es lo que hizo él antes que ella se suicidara, estando en conocimiento de estos hechos? Mire, voy a hacer un recorrido rápido de lo que es la educación hoy en Chile. Hago una pausa y continuamos. En el barrio República se instalaron, hará 20 años o más, una cantidad gigantesca de universidades e institutos que hizo que algunos llamaran el barrio universitario a este sector. ¿Y con qué se encontró los vecinos, pues? Primero, que se llenó de boliches de alcohol para que los estudiantes tomaran sin cesar cerveza desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la madrugada. Lo curioso es que los padres le seguían financiando este vicio día tras día, porque ellos no podían ser ajenos al aliento o al hálito alcohólico con que llegaban sus hijos a la casa. La marihuana es el olor más común que existe afuera de estos establecimientos. Luego, estos sujetos se orinan en cualquier parte. Se dedican deliberadamente a destruir las señales de tránsito, que la municipalidad tiene que vivir reparándolas o cambiándolas. Arrojan basura en cualquier jardín de cualquier casa. Y además, ellos consideran que hacen avanzar su revolución con todos estos actos deleznables, que algunos le llaman ciúticamente incivilidades, pero que son todos delitos, pues.
de faltas o delitos que no reciben sanción. Los profesores están viviendo un vía crucis. ¿Por qué? Por tratar de enseñarle a los ciudadanos jóvenes los valores o los conocimientos que requieren para su vida futura. Fíjese, esa es la causa de que sean tan odiados, que sean agredidos, que sean ofendidos o que los lleven hasta el suicidio. Queridas amigas y queridos amigos, ojalá que ustedes se den cuenta de cuál es la causa originaria de todo esto, que no es más que el contubernio. Y ojalá que se den cuenta de que uno no debe venerar a ningún político. Puede admirar, pero jamás venerar. Y aquí estamos enganchados desde hace 50 años con los imbéciles que veneran a Allende como un ser perfecto y los imbéciles que veneran a Pinochet como un ser perfecto. No existen los seres perfectos, señora o señor, pues. Ahora, si usted cree que esos son seres perfectos, bueno, entonces construyale un templete, pues, una nimita, y ahí usted le rinde pleitesía. Queridas amigas, amigos, les entrego esto en homenaje a esta querida profesora, a esta bella chilena, a esta gran mujer que nos han quitado. Y termino despidiéndome con ustedes diciéndoles ¡viva Chile!